Estas son las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Durante 2021 en Guanajuato se atendieron 15 solicitudes de interrupción del embarazo por violación, de las cuales 10 son de adolescentes. Sin embargo, en el Congreso local todavía es lejana la posibilidad de que se apruebe la no criminalización del aborto. En la glosa del legislativo, el secretario de Salud de la entidad, Daniel Díaz Martínez, calificó de preocupante las 15 solicitudes, las cuales todas fueron atendidas. Puntualizó que al interior del Instituto de Salud Pública del Estado se ha capacitado al personal para realizar los abortos y atender las peticiones de la ciudadanía con base en la norma federal 046. Lo anterior, en respuesta a la diputada local del PRI, Yulma Rocha Aguilar, quien además de cuestionarlo sobre las solicitudes, preguntó si considera necesario que se legisle a favor de la despenalización del aborto. Díaz expresó que no criminalizar a las mujeres por interrumpir su embarazo es un tema que compete al legislativo, por lo que el tema está totalmente en manos de los diputados locales. Actualmente, en el Congreso del Estado se mantienen estancadas al menos 3 iniciativas en este sentido, y pese a las movilizaciones de colectivos feministas, la presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, ha manifestado en repetidas ocasiones que desde el PAN, con 21 de las 36 curules, se defenderá el derecho a la vida desde la concepción. Por otra parte, el funcionario estatal indicó que en el estado, por cada 100.000 embarazos que se atienden en distintas instituciones de salud, tanto locales como federales, 25.000 son en adolescentes. Luego de que familiares y amigos de Mario Alexander Rizo Castañeda pidieran a las autoridades municipales apoyo para localizar al joven, el secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, aseguró que no tienen un asesor victimal para poder tener información de la carpeta de investigación. La madre, Luz María Castañeda Romero, fue atendida por el secretario y el comisionado de la célula municipal, Víctor Aguirre Armenta. Durante entrevista, el secretario de Ayuntamiento explicó que se les dio asesoría sobre el proceso que se realiza en la Fiscalía, ya que no tienen un asesor victimal y es importante que lo tengan. Jiménez Lona resaltó que otra de las acciones que realizarán es difundir la fotografía e información de Alexander en los paraderos del Sistema Integral de Transporte SID, luego de que este jueves, en sesión de ayuntamiento, se apruebe la iniciativa presentada por la bancada de Morena para difundir información sobre personas no localizadas y desaparecidas. A un taxista lo mataron a balazos y su cuerpo fue localizado a varios metros de su taxi desvalijado en la colonia Frutales de la Hacienda, ubicada en la zona del polígono de Las Joyas, en el municipio de León. El fallecido fue identificado como Rafael Funes, de aproximadamente 70 años de edad, quien al momento del hallazgo tenía impactos de bala en el pecho y en el abdomen. Fue alrededor de las 8 de la mañana cuando los vecinos de la calle Balcón de los Patos reportaron al 911 que estaba un vehículo verde rotulado abandonado en un predio baldío. Junto a una finca en obra negra fue encontrado el vehículo, que al ser revisado a detalles, se observó que ya no contaba con la llanta de refacción, ni la batería, ni los documentos del taxista. En el lugar del hallazgo, algunos vecinos comentaron que desde ayer, como a las 9 de la noche, se escucharon disparos, pero nadie salió a ver qué pasaba debido a que no se escucharon gritos o movilización de las autoridades. A la mañana siguiente de que se confirmó el hecho, los familiares de Rafael llegaron a la escena del asesinato y explicaron a las autoridades que desde las 6 de la tarde del martes les informó que había abordado un pasaje con dirección al lugar donde le quitaron la vida. Consulta todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.